Buenas, soy Pedri, tengo 16 años, actualmente juego en el primer equipo de Las Palmas y mi objetivo es seguir progresando día a día. Vamos a seguir charlando por aquí. Aquí está Pedri. ¿Qué tal, Pedri? Tú es tu segundo año ya, ¿no? Sí, sí, es mi segundo año aquí en la casa. Tú juegas en el primer equipo, ¿no? Sí. Sabemos que juegas en el primer equipo, pero aquí eres uno más y eres un tipo como todos los demás. Bueno, es más, yo creo que aquí tú te abstraes de todo lo que sucede a tu alrededor y aquí estás donde, en tu entorno, en tu caparazón. Sí, aquí es como mi burbuja, pues todos los días jugamos a las cartas, hacemos cosas juntos y aquí se te hace más o menos el paso de las horas cuando nos entrenas. Esto es la casa de la familia, ¿verdad? Sí, todos somos una familia aquí, siempre nos ayudamos en los momentos difíciles y en los buenos todas las personas están, así que mejor en los difíciles están ellos. Cuando llega uno al principio, los que ya tienen un año o dos años aquí en la casa, como sabe, o generalmente a todo el mundo le pasa por igual, ¿no? Es decir, pues se pone un poco más triste, el nudo en la garganta, como a mí me dijeron en una ocasión, un tipo que se fue a Barcelona desde el Albacete, que era, se llamaba Andrés Iniesta. Los demás inmediatamente están encima de él, le recomiendan, tranquilo, te va a pasar esto y esto, no te preocupes, esto es una familia y aquí estamos en casa. Sí, claro, los que llevamos dos o tres años, como Néstor, que es el más viejo de la casa, pues intentamos ayudarlos en todo lo que se puede, porque al principio son días difíciles, porque siempre estás acostumbrado a estar con tu familia, con tus padres. Hay gente que es más cariñosa con sus padres, menos, y intentamos ayudarle en todo lo que se puede. No te voy a hacer más preguntas que los demás, porque eres igual que todos, pero ¿les has dicho que se llega al primer equipo? Sí, aquí te brindan la oportunidad. Si trabajas y te esfuerzas mucho, siempre tendrás la oportunidad. Mira, sube por aquí, Pedri. A ver, Pedri, ¿cuál es tu habitación? Enséñanos cuál es. Ah, esta de aquí, esta habitación, esta. A ver cuál es, a ver. Ah, amigo. ¿Y tú qué duermes, abajo o arriba? No, arriba. ¿Y esta era la del año pasado también? Sí. O sea, que la habitación, habitación no se toca. No se toca. Los tres que estábamos aquí, ¿y quiénes estáis aquí? Aquí estoy yo, aquí Johnny y ahí Néstor. Los tres de Tenerife también. ¿Y os dormís pronto o sí, contáis cositas? No, no. Yo a las 11 se apaga la luz y todo el mundo dormí. Y te preguntan, ¿los entrenamientos son muy duros o cómo es eso? Sí, a veces preguntan. Al principio la pretemporada sí fue dura, pero nada, se aguanta. ¿Y te han preguntado por Jonathan Viera? Sí. ¿Y qué? Es una pasada entrenar con él, convivir con él. Es una persona de 10 y como futbolista ya no lo tengo.